wouldn't be springtime in Spain without the traditional fairs of Andalusia. But don't be too dazzled by the spectacle. Behind the picturesque images of traditional Spain lies the long history of the suppression of women's rights. Women in the new Spain are fighting for those rights. No easy task in the land of machismo. To find out how they're getting on, I've come down here to Andalusia, in Spain's deep south, where there's always a touch of romance in the air. Pues nos conocimos en el trabajo. Él estaba trabajando cuando yo llegué y entonces pues todo el mundo me decía, ahí está tu hermano, ahí está tu hermano. Y entonces un compañero me dijo, oye, he visto a tu hermana por ahí que ha dado un paseo. Digo, ha pasado por ahí por la... Digo, pues qué raro porque yo no tengo hermanas. Un día pues nos vimos en el pasillo y coincidimos y los dos nos miramos. La vi, al principio pues me gustó mucho, ¿no? Dijo, qué chica más guapa. Y entonces pues así empezamos a conocernos, empezamos a ir al cine y hasta ahora. Entonces sí que me di cuenta de que yo estaba con muchas ganas de casarme, ¿no? Y se lo propuse, bueno, nada romántico. Le dije, bueno, ¿qué, nos casamos? Y ya me dijo que... Va, si no eres romántico, nada, hijo. Con esta sí, con esta no. Con esta señorita me caso yo. Pepe Reina and Inma Sánchez have been engaged for 6 years and are about to get married in Seville. They're both 30. He's a food inspector, she's a civil servant. Inma's the last of 9 sisters to get married. The whole family's here for Inma's hen party, which begins in her father's bar. He's watched his daughters grow up in a time of rapid changes for women, changes that his wife didn't live to see. Soy como una mujer antigua, vamos, como mi madre, por ejemplo, o como su madre, todo el día dedicada a la casa y no es para mí. Mi madre se casó para estar en la casa, yo me caso para estar en la calle. Y después, pues, yo creo también que él está ahí trabajando en la calle y hace mucho también conoce a más gente. Inma's a modern city girl, but in the villages around Seville, you can see how the old Spain denied women their rights and dignity. Here they've had 8 centuries of Islam and 5 of strict Catholicism. No wonder they believe women are inferior to men. It's an attitude that's been etched deep into the Spanish mind. Every lined face spells a lifetime of domestic drudgery and subservience. 40 years of dictatorship under General Franco did appalling damage. Women were more than ever second-class citizens. At the pensioners' club in the hill town of Ronda, I heard sad stories of courtship and marriage in the old Spain. In those days, women often became wives and mothers in their early teens. There were strict codes of behavior, and a father's authority was absolute. Una vecina, y esa vecina tenía que ir a todas partes conmigo. Y cuando habló con mi padre, le dio permiso y ya entrábamos dentro de la casa, y dentro de la casa nos sentábamos, pero con mi madre delante. Y cuando no, con mis hermanos. De modo que nosotros no podíamos hacer nada. De escondida le daba un beso
y me ponía yo con un tomate. ¿Y el besito dónde se podía? Me escondía, en la cara. Nosotros no nos besábamos los labios, ni nos metíamos la lengua dentro uno del otro. Eso es asqueroso. Cuando era así media ya era una mujer mala, ya no era una mujer decente. Si iban al valle decían, mira fulana, pues fulana está en el bar, que habrá ido a buscar bar. Ya no era aquello. Hoy no, hoy la mujer va a todos lados. La mujer ahora fumante no fumaba, una mujer con un cigarro. Eso era espantoso. Yo tuve mis siete en casa y si la noche no teníamos más distracción que cuando nos metíamos en la cama, ¿qué íbamos a hacer? Ya ves. No teníamos ni una televisión ni nada del mundo. Nos sentaban, charlaban un ratito. ¿Qué vamos a hacer? Pues a la cama. Había que apagar la luz porque se gastaba el aceite. The post-war years were terrible. There was crushing poverty and hunger. Women bore the brunt of the hardships. Their homes were like prisons. Now they feel cheated. Women's rights have come too late. Yo que tengo el espíritu de una de 20 años. Gracias a Dios. Y que yo tuviera 20 años, podría igual estar haciendo toda la juventud. Digo que haría lo que viniera bien. ¿Qué están haciendo hoy? Que se besan en la calle y que se agarran de brazos, pues son una alegría. No que nosotros hemos disfrutado nada más que de pena, tan joven como soy. Y que se volviera a ser mujer, que ya no soy mujer. Pues haría exactamente igual. No trabajaba tanto, iba a hacer viata de colchón antes que trabajar. Porque los huesos los tengo rotos y no puedo andar. A generation ago, women were taught to be obedient to their husbands, the church, and Franco. In the regime's women's section, the emphasis was on exercise, discipline, and political orthodoxy. Las 15.000 afiliadas a la sección femenina demuestran en todo instante su magnífico adiestramiento y su obediencia a las órdenes que cumplen con toda exactitud. Un estudiado método de gimnasia educativa, bajo la rectoría de las bien preparadas instructoras, forma así sanas y fuertes a las futuras madres españolas. Pero antes y en todo caso, la gimnasia es también otra de las maneras con las que se expresa claramente la disciplina, el ritmo y el orden. The reality was different. The vast majority of Spanish women were slaves in the home. They had to do all the work. Cleaning, scrubbing, polishing, making beds, cooking, looking after their children, looking after their husbands. Meanwhile, the men were outside, working if they had work, and certainly coming into places like this, into the bars, for a drink and a chat. You can be quite sure that nobody in this bar has ever boiled an egg, made a bed, or swept a floor. But things are changing. Spanish women are saying today, we've had enough. Con los niños por delante, nos vamos a Lipe. Vamos a Lipe, mi marido tiene por fin la tarde libre y empuja los carritos que ole, nos vamos a Lipe. You might think housework and flamenco strange bedfellows. But the singer Martirio has become enormously popular with her satires of life today. Yo he oído a muchas mujeres decir qué gana tengo de que llegue el lunes, que el sábado y el domingo, que es el día libre, trabajo muchísimo más que cuando voy a mi trabajo. Que me encanta coger el coche, pintarme, arreglarme e irme a trabajar. Y suena el despertador y salto como loca de la cama. Te lo juro que lo he oído, es mucho más duro. ¡Ay, qué hartita estoy! Todo el día quitando mierda. Pa' arriba, pa' abajo. Los niños, la casa, la comida. Y ahora vienes tú dando la lata y te pones ahí con las patas pa' arriba. Que pareces una boga. Si no haces nada. Mardita sea hasta la hora que yo me casé contigo. I went along to a rehearsal of a comedy written by a group of housewives in Ronda. Tú te callas. And there I found the same mix of mockery and resentment as in Martirio's songs. Tonterías de la gente.
Yo, mi pareja no, nunca, jamás me ha ayudado y me ha echado nunca una mano en las tareas de la casa, nunca, nunca. He tenido niños pequeños y cuando era muy pequeño que me ayudaba algo mi madre y excepto eso, pues nada, todo lo he tenido que hacer yo, todo, todo. Además que lo recuerdo y digo, bueno, me se ha pasado la vida y sin poder haber hecho nada de lo que a mí me hubiera gustado. No está nada más que, y algunas veces, ni para eso. ¡Anda! Que pegan más gatillazo que la escopeta, hijo de Búfalo. ¡Qué pechada de mujeres! Claro. Que si igualdad de oportunidades. Hombre. Que si ahora tú puedes elegir. Claro. Que si tenéis los mismos derechos. Hombre. ¡Derecho! Le iba a dar yo a la que inventó la idea. Ay, valiente. Todo día durmiendo, comiendo y por la noche. Este hombre es un profesional activo y liberal. Un padre moderno y responsable. Un buen compañero. Además, no ha roto un plato en su vida. ¿A que no? Claro, porque al llegar a casa, como la mayoría de los hombres, está acostumbrado a no hacer nada. Ponte una nueva meta y empieza a compartir el trabajo de casa. Rompe con la desigualdad. No sabes lavar, no sabes tender, no sabes dar la vuelta como yo la sé. It'll take more than government TV campaigns to eradicate the old macho habits. But many young men are accepting the new order gracefully. Pepe is one of them. Pepe's from Madrid, where some of the old stereotypes are beginning to disappear. Men no longer die of shame when they're caught in the kitchen. Some are even learning to cook. Sí, la compra la hago yo. Además, a mí me gusta mucho hacer la compra, ¿no? Me gusta mucho. Una María. Me gusta mucho ir al supermercado, me gusta ver los nuevos productos que anuncian, probarlos y ir con mi carro y echar cosas en el dentro, ¿no? Y preguntar a la gente, bueno, ¿y por qué compran ustedes cosas? Sí, o... se trae de todo. Muchas cosas no se las come, pero se lo pregunta a la gente y todo el mundo le dice, esto es muy bueno, se las compra. Sí, además que es muy divertido. Para mí no es una obligación, es una diversión, ¿no? Estoy empezando y digamos que me aventuro, intento experimentar con nuevos platos, pero vamos, me puedo decir que me defiendo, ¿no? Pero tampoco soy muy buen cocinero. Me imagino que a lo largo del tiempo, cuando vaya practicando y tal, me saldrá mejor. Y yo me dedico a la limpieza, a la mesa, a la lavadora, a la plancha. Hacer las camas, que no se te olvide. O sea, ya no se estila, yo pienso. Tú llegues, te sientes en la butaca y que la mujer tenga que ser, la esposa tenga que ser la que te prepare la comida, la que te arregle la ropa, la que te planche, tal, ¿no? Spaniards aren't much good at laughing at themselves, especially men. So it's a pleasant surprise to see television satirists striking a blow at machismo. Cada vez será más difícil encontrar aquellos hombres tan machos, de tez morena, canijos, hirsutos, gastados por el viento, sin hormonas femeninas. ¿Y dónde están aquellas mujeres gordas, bajitas y con bigote incipiente que nos recordaban nuestra madre, la celeste y la terrestre? Se acabó el reposo del guerrero. Nuestra raza ya no es lo que era. Nuestra raza está cambiando. Martirio's costumes and stage act parody the more romantic aspects of flamenco. She grew up steeped in the traditions of the South. She had polio as a child. Add to that the pain of a broken marriage, and it's not surprising that her songs are so full of suffering. I love Martirio's black humor. One of her hits is about modern marriage. The wives have tranquilizers in their handbags. The husbands have floozies on their arms. Son las ocho menos cuarto. Me tengo que levantar. La voy vestida a los niños y preparar las tostadas. Qué a gusto. Ay, me quedaba en la cama todo el día. Otra vez el mismo rollo, todo
días lo mismo, qué fatiga. Cada vez que he tenido una relación, dos veces en mi vida quizás que haya tenido una relación muy fuerte, amorosa, cuando ha terminado me he quedado muerta, sin ganas de nada. Y también de ahí he aprendido mucho y hay que seguir luchando. Si tú conviertes el sufrimiento o aquello que no te llena en lucha, tú siempre sacas y subes escalones y aprendes a llamarle a las cosas por su nombre y aprendes a vivir y a estar más contento contigo mismo y a comprender más a la gente y al mundo, ¿no? Carmen is Seville's most famous and tragic daughter. Now for the last time, Carmen! Will you come with me? The opera's based on a 19th century story about a beautiful gypsy girl. She worked in the city's famous tobacco factory and was murdered by a jealous lover. This is where Carmen is supposed to have rolled cigars for a living. Now it's Seville University. Fifty years ago, only 13% of Spanish students were women. Now they outnumber men. They've got careers ahead of them, money, choices. It's a far cry from Carmen. She had to die for her freedom. Carmen's ghost still haunts Spain. Some 90 women a year are beaten to death by their husbands. Isabel de la Rocha was nearly one of them. Her husband battered her. When she left him, he destroyed all her possessions. Te sientes un objeto anulado que no te atreves ni a hablar, ni a expresarte, ni a decir lo que sientes porque tienes continuamente problemas. Problemas de una persona que no te respeta, que una persona que no te mira como persona, que te utiliza, que es una situación en la que te encuentras humillada, es una situación humillante, te encuentras como encerrada en tu casa, en tus problemas. Ya te lo decía yo, ya te lo decía yo, que no te hubieras casado, que no te hubieras casado. Ay, 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 que no te hubieras casado. Isabel fled in terror with her three-year-old daughter. She went to one of Spain's new women's refuges. Such places are still few and far between. El ver que sí hay salida, que puedes ir a una casa de acogida y encontrarte con muchas mujeres que tienen el mismo problema que tú y que todas le buscan una salida y encuentran una salida. Encuentran un modo de vivir por ellas mismas, siendo ellas mismas, sin tener que ser humilladas por nadie. Que los hombres de hoy en día, que los hombres de hoy en día, son burros aparejados, son burros aparejados. Ay, 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 son burros aparejados. The refuge arranged a place for Isabel on a training course in theater lighting. Bien, Isa, mira, bájame el foco hacia aquí. At the refuge, they also helped her to get a divorce. This would have been impossible under Franco. Divorce was only legalized in 1981. No, dale la vuelta al foco. Seguridad en mí misma, madurez también, y sobre todo el ver que tengo vida por delante y que tengo mucho camino por delante y que tengo que seguir luchando y que no puedo hundirme porque mi vida ya tiene un problema serio. Isabel's story is tremendously heartening. In the old Spain, there would have been only despair and misery. Sobre todo es lo que he sacado es saber que es por mí misma puedo ser alguien, valer
que no me hace falta tener a alguien al lado que me apoye, que me ayude en todo, que me solucione los problemas. Deseo trabajar, vivir, disfrutar y hacer que mi hija viva y disfrute y que se realice como mujer y como persona. Quisiera saber mi vocación, soltera, casada, viuda o monja. Soltera, casada, viuda o monja. O policewoman. Es que es tan rápido que no se piensa. La situación la que me ha dado lugar a sacarla. Es decir, no es que yo al sacarla sienta nada, sino que al sentirme yo acosada o al sentirme en la necesidad de ello, y de repente me he visto con la pistola apuntándole a una persona. María García is 29. She's the first armed policewoman in Seville. Most women in the police have office jobs. María insisted on being out on the streets with the men. Her beat includes some of the city's roughest neighborhoods. Franco banned women from the judiciary and the diplomatic corps. The few who made it to the top in other professions were treated with suspicion. Today that's changing. Spain now has two women in the cabinet. Es un servicio a la comunidad y defender pues una serie de ideas que crees que son justas. Y en segundo lugar, pues personalmente, la acción que de vez en cuando se siente en este trabajo, ¿no? La emoción de una persecución, de tener un cierto riesgo, eso hasta cierto punto es muy gratificante. Bueno, pues subirse por una azotea o tener que perseguir a una persona, incluso llegar a un enfrentamiento personal. Eso personalmente tiene una cierta también emoción. H20 para Z43. Z43, adelante. Buenas tardes, estamos en servicio. Recibido, buenas tardes. La característica es un individuo alto y rubio. Yo, ¿dónde voy? De momento, estas son las que tenemos. Subido al Z15. Z43. Los niños me rodean cuando me bajo del coche y algunos, hasta que no me ven de cerca, no saben que soy una mujer. Me ven y mira, papá, un hombre, un policía con pendientes, y ahora cuando se acercan y me ven el pelo largo, dicen, no, niño, que era una mujer. Tendrá usted que denunciarle si quiere que hagamos algo nosotros. Porque ¿se va usted a curar y presenta la denuncia? No, la denuncia vamos a dejarla porque viene para algo. La llave, me ha dado con la llave, se ha metido con la llave por medio. Esto sí, con un puñal que ha subido a su casa, con un puñal. ¡Hombre! Yo creía que no se me había dado con la llave. Esto no, ha sido con las llaves y ha ido a su casa. Uno, dos, tres, tres. Cambio de guardia. ¡Uno! María takes full advantage of her freedom. Women in her mother's generation had to have their husband's permission to take a job, open a bank account, travel away from home, begin a business or buy a house. It's amazing how fast things have changed, though not fast enough for María. En la vida de que el mundo, que para mí sigue siendo eminentemente masculino, organizado por los hombres, aún quedan algunos sectores que están completamente tomados por los hombres, pero poco a poco las mujeres nos metemos y les acabamos demostrando que somos capaces de muchas cosas. Día a día tienes que estarles demostrando que tú puedes hacer este trabajo como cualquier hombre. Entonces eso es una lucha muy dura porque es muy continua, es un día detrás de otro.
not everyone shares my enthusiasm for women's new freedoms. I find one man who yearns for the good old days. The Barber of Seville. Viajo, todas las cosas eran muy distintas a lo que de hoy. Hoy la gente se conoce y ya están. No solamente que no se casan, sino que ya están preparados para el combate. Yo me casé con 28 años, conocí a mi novia, la hablé 8 años, y natural, pero era distinto a hoy, que antes había que hablar con el padre de la novia, hablar con la madre, para que le dieran a uno permiso a hablar con ella, ¿sabes? ¿Usted cree que hay demasiada libertad hoy? Muchísimo, muchísima libertad. ¿Sí? Sí, señor, sí. Comprendo que no puede ser la vida como antiguamente era, pero precisamente eso ya es demasiado. Lo que hay hoy ya es demasiado. Y eso, y se paran ahí, y se besan delante de uno. No que yo me vaya a asustar, porque yo también lo he hecho, pero escondido. Only one out of three Spanish women goes out to work. That's the lowest proportion in the European community. Inma's determined to carry on working. Yo la casa no la quiero, ni en pintura. Prefiero estar en la calle. Prefiero estar trabajando en la oficina y atendiendo a la gente y conociendo a más gente y después ir relacionando y después siempre aspira a más. En el trabajo, en la casa, no. La casa siempre está trabajando y no te miran igual. Eres como una esclava de la casa. El hombre es más distinto que la mujer, ¿sabe usted? Porque la mujer, cuando se le da libertad, ella se toma... Ya no es libertad, eso es libertinaje, ¿sabes? Porque una cosa es la mujer y otra cosa es el respeto al marido, ¿sabes? Las grandes decisiones, las grandes cosas que nos afecten al matrimonio sí que va a ser, por decisión supuesto, de decisión de los dos. Lo malo es cuando no estemos de acuerdo, que no sé lo que va a pasar. Cuando ella piense de una manera, yo de otro. Será lo que yo quiera. Será lo que ella quiera, seguramente. Será así. Bueno, no. Será cada vez de una forma, vamos. No siempre no se va a hacer lo que yo diga. No, pero vamos. Realmente aquí yo creo que en España quien realmente manda son las mujeres, ¿eh? O sea, las cosas... Ahora sí, ahora va cambiando. Mi mujer viene aquí y está aquí. Yo le hago su sueldo, pero no sale de lo suyo. No le doy tanto para que beba, ni para que fume, ni nada de eso. Que la mujer gusta más bonito, es más sana, más pura. Va a ser un matrimonio democrático. Sí. Sí, 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 por supuesto. Mi casa es la democracia. Sí. Y además, esperemos no solo democrático, sino además igual, ¿no? Que los dos votos sean iguales. Bueno, eso es difícil, pero vamos, poco a poco. Lo del pelo, pues te lo voy a poner un poquitín más... Y hoy se bebe el mancho. Una mujer que le gusta mucho, una vez que coge mucho, pero no. Franco encouraged large families. He said Spanish parents had a patriotic duty to raise as many children as possible. He himself awarded special medals to the most prolific breeders. No, no es la salida del colegio. Se trata ahora de la familia alcaide, matrimonio y 19 hijos que se dispone a marchar de vacaciones. Papá, estos señores de nuevo quieren saber cómo nos las arreglamos para ir de viaje. Bueno, ya sabes cómo nos las arreglamos siempre. Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos tres viajes y así llevamos toda la familia. Pues ya lo saben ustedes, es cuestión de repetir. Ahí va la primera remesa. Buen viaje, señor alcaide y familia. Before 1978, there were no family planning clinics in Spain. Abortion wasn't legal until 1985. It's provoked stronger emotions and deeper controversy than almost any other political issue.
This woman is 9 weeks pregnant. She let us film her because she wanted others to consider the crucial question of abortion. She asked us to conceal her identity. La mujer antes tenía que andar de aquí para allá buscando información siempre clandestina, o bien para irse a Inglaterra o a Holanda, o bien para hacer aquí en España un aborto clandestino con un riesgo médico muy alto. The 1985 law permits abortion when a woman's been raped, when her health is at risk, or when the fetus is malformed. Con lo que el trauma psíquico que suponía ya no es, está mucho más tranquila, mucho más relajada, tiene más capacidad de elección si quiere abortar o no quiere abortar, tiene también más información para evitar el embarazo no deseado y bueno, en fin, es un logro, yo creo que es importantísimo. Doble, sigue respirando despacito, aguántalo, aguántalo un buen rato antes de echarlo, venga, procura aguantarlo. Luego lo expulsas muy lento. ¿Te molesta duele, un poquito? Duele, duele. Bueno, pues estamos acabando. Uy, el ovario. Ya está. Puedes notar en la barriga una molestia parecida a una regla fuertecilla. Eso es debido a que el útero se vacía, se contrae. Esa contracción te molesta como una regla fuerte, pero es lo último. Así que no te descontrole ahora. Sigue respirando muy lento, muy lento. Eso, aguanta el aire un poquito. Es cuestión de segundos lo que queda, ¿eh? Así que sigue tranquilita. ¿Te molesta un poquito ahora? ¡Ah, el ovario! Tranquila, ya está. ¿El ovario te molesta? Bueno, pues estamos acabando, ¿eh? Sigue respirando. Tienes que poner el ovario, ¿eh? Aquí al lado derecho, ¿no? Izquierda. Hemos acabado. Te vamos a limpiar. Un poquito de agua oxigenada. Y tiene un poquito de inflamación. According to government figures, one in every five pregnancies is aborted. Most of the operations take place in private clinics like this. They cost about £300. In theory, they're available free in public hospitals. But many Catholic doctors and nurses refuse to have anything to do with abortions. Opinions about abortion are divided. The Catholic Church campaigns fiercely against it, while many on the left feel the present law is too narrow. Queda mucho por hacer, pero la conciencia democrática ya está implantada en el pueblo español y no creo que eso que pueda ser reversible nunca. The clinics are still under threat. The anti-abortion lobby uses loopholes in the law to prosecute doctors. In some cases, conservative judges have even sent them to prison. En ningún caso. Bueno, como no sean los casos extremos que permite el aborto, por ejemplo, en caso de que la madre fallezca o en caso de que el niño venga mal, o sea, que te dan con seguridad, que tampoco estaría yo muy segura, pero bueno. Los demás, ninguno. O sea, si yo me quedase embarazada en el primer año, que no lo pensamos, pues ese niño viene. Sí, pero de todas maneras, en caso de que abortaras, tendría que ser un motivo muy, muy, muy justificado muy. Y después de pensarlo muchísimo. Sí, sí. Y es muy posible que incluso, aunque los médicos nos dijeran que el niño no venía bien, posiblemente lo tendríamos. In the 1960s, after years of isolation, Spain opened its doors to foreigners. Sponsored by Overseas National Airways Destination Philadelphia. The package tourists descended on Spain in search of sun, cheap wine, and excitement. The authorities tried to ban the bikini. They failed. Spain was desperate for change. Suddenly, sex was no longer taboo, and there was nothing Franco and his puritanical regime could do about it. It's just that the facilities are here, you know? They got so, they don't have to get in the back of a mini in the middle of a forest or something, worrying about a policeman shining his light in the window. So easy. Take a bottle of Bacardi for £8 back to your hotel, and you're made. I mean, a bottle of Bacardi in England, what's that, about £2? In the back of the mini, it's not the same atmosphere, really, is it? No, we haven't been approached on the beach at all. They've been all right. It's in the daylight. We've got 1.5 weeks to go yet. Believe it or not, magazine censors used to retouch photos of Hollywood actresses to reduce their busts. Now sex shops are everywhere. Not long ago,
Spaniards were being told by Catholic teachers that the penis was a diabolical serpent and the vagina Satan's den. All that was changing before Franco died in 1975. And when he did die, the great sexual revolution got underway in earnest. It was incredible. In this sex shop in Seville, there's a wide range of porn videos available. You can buy them, you can hire them, you can see them in the cabins. Some of them are hardcore. Nobody seems to worry. Spaniards are excessive people, but today they are only extreme in their determination to live their lives to the full without interference from other people. It's a sign of Spain's new maturity that fewer and fewer people frequent places like this. I'm glad they're allowed to exist, though. I'd rather let people indulge their fantasies than suppress them. Es un diario se entraña, es un diario. Es un diario que mi marido me tira se entraña, es un diario que le hago lo del video comunitario. Le dije bueno, ¿pa' qué le dije nada con lo bien que estaba yo callada? ¿Pa' qué le dije nada con lo bien? Le dije bueno. Mi perdición por darle gusto y esa fue mi perdición, porque ya no hacemos nada, nada, de nada sin el televisor. Hoy en día, pues, has tenido una serie de vivencias que nuestros padres no han tenido. Has tenido una serie de relaciones, de viajes, más tiempo en común, has compartido más cosas. Yo creo que hoy se es más sincero con la pareja que no hace tiempo. Antes hay un refrán por aquí en España, ¿no?, que se dice eso, de que verdaderamente cuando conoces a tu esposa o cuando conoces a tu marido es cuando te cansas. Cuando te casas, sin embargo, yo creo que eso hoy en día ya no es tan así, ¿no? It's Inman Pepe's last shopping trip before the wedding. They need a bed. Nosotros no estamos en contra del control de la natalidad. Nosotros somos cristianos, somos católicos, creemos en Dios, creemos en la Virgen, en todos los mandamientos y tal. Pero nosotros no estamos muy de acuerdo con ese, digamos, dogma de la Iglesia en que no se pueden utilizar pues algunos medios para poder planificar tu familia, para poder hacer tu planificación familiar conforme tú quieras, ¿no? Bueno, vamos a ver otra cama, ¿esta? Está más blanda que eso. Sí. ¿Qué tal por ahí? La verdad es que ahora, de aquí a un par de años, queremos pues disfrutar un poco de nuestro matrimonio, hacer viajes, salir, poder alternar con los amigos, disfrutar un poco de nuestra intimidad y luego, pues sí, de aquí a un par de años, pues tener un par de hijos, ¿no? Si viene uno, tendremos dos. Si no viene ninguno, pues continuamos sin ninguno. Probably the best test of women's freedom is how far they've got on the road to economic independence. María Consuelo Alcalá is one of these success stories. 20 years ago, she inherited an olive grove near Seville. She's turned it into the biggest organic orchard in Europe. She used to be married to one of Spain's most famous bullfighters. At home and at work, she found the going hard. Sí, fue difícil porque en esta zona el hombre manda mucho. En definitiva, el hombre es el que manda y la mujer la que obedece. Es una cuestión de mucho tiempo. Hay que demostrarlo todos los días. Un hombre no tiene que demostrar eso porque, bueno, lo lleva intrínseco, ¿no? Pero una mujer tiene que demostrar todos los días lo que sabe, lo que quiere, si lleva razón, continuamente.
The orchard's 70 workers are almost all women. Since 1988, the law's given women the right to equal pay. But señores, this is Spain, and many employers simply ignore the law. Not María Consuelo. Lo que yo intenté desde el principio que fue trabajar mucho con mujeres, ¿no? Trabajar con ellas y concienciarlas de que, de que tenían efectivamente muchísimas obligaciones, pero muchísimos derechos, o sea, los mismos derechos. Éramos personas y como tal había que tratarlas y como tal tenían que ser tratadas y ellas tratar. Todos los trabajos de Primor lo hacen mucho mejor. La mujer no fuma en el trabajo, la mujer habla menos en el trabajo. Aunque parezca muy curioso, el hombre habla mucho más que la mujer. Fuma, se entretiene, discute, la mujer va a su trabajo, es muy consciente de que necesita ese trabajo para su casa, para ayudar a sus hijos, para sacar sus hijos adelante. Ahora las mujeres quieren que sus hijas tengan sus mismos, que tengan derechos, que puedan estudiar carrera universitaria, y entonces ellas se sacrifican para eso. Y la verdad es que el cambio es muy grande. Al país de la alegría quiere mi madre que vaya. A ver si me sale un novio lo más bonito de España. Vámonos todos, 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 vámonos todos en compañía. Vámonos todos, todos, todos al país de la alegría. Ahora, fundamentalmente, que todo salga bien, que, hombre, por supuesto, pues que la novia venga, que no sé, que no nos equivoquemos. Bueno, no sé, la que me voy a tomar ti la voy a ser yo. Tú, ten cuidado, tú, mi dedo. Que no te pasa nada, ¿no? Si no pensamos en que nos queremos un montón, de que la cosa nos ha ido muy bien durante estos años que hemos estado, hombre, con nuestras peleas típicas, ¿no? Pero nos ha ido bastante bien. No pasa nada, es buena hora. ¿Pero qué hora es? Decídmelo. ¿Pero qué hora? Nos casamos creyendo que esto va a ser eterno. Pero vemos que puede haber fallos. Y yo intentaré por todos los medios de que se puedan resolver. ¿Me puedes decir? Sí, sí, yo voy a hacer la casa. Aleluya, aleluya, aleluya. Catholic weddings are less common than they used to be, but Inma and Pepe wanted to be married in their parish church and serenaded by a flamenco choir. Pues ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, Pepe, te quiero a ti inmaculada como esposa. Yo, Pepe, te quiero a ti inmaculada como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, inmaculada, te yo quiero Inma, a ti, te quiero a ti, Pepe, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Por los nuevos esposos Pepe e Inma, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia, roguemos al Señor. I'm happy for Inma. The new Spain's offering women greater freedom than they've ever known before. Inma and her generation now have real choices about how they live and work. Okay.
Machismo's not dead yet. True equality is a long way off. But more and more men are rejecting the old ways of thinking. Inma can look to the future with optimism. Spanish women, at long last, are coming into their own. Todo le diría que fuera siempre alguien respetado por la persona con quien convive, que aprendiera a querer y a ser querido, que aprendiera a hacerse valer. Que lleven el trabajo entre los dos, sobre todo, y que cuando tengan hijos pues también compartan el trabajo de los dos, porque al fin y al cabo la familia es, los hijos son de los dos y tienen el mismo derecho. Que para estar en pareja hay que estar con una persona que tú sientas que estás creciendo y que estás cada día mejor. Yo creo en el equilibrio y creo que este es un equilibrio entre el trabajo y la vida de familia y el amor, y la amistad es equilibrar, poner en una balanza todo y que mantenga al fiel bien tranquilo y bien igual. Se quiere dejar la huella, si en la senda de la vida se quiere dejar la huella, si en la senda de la vida se quiere dejar la huella.